Con la finalidad de atraer a comensales locales y nacionales, el grupo de restauranteros independientes organizó el segundo festival gastronómico de la Semana Oaxaca Sabe, mismo que se llevará a cabo del 16 al 23 de marzo. La idea original del evento salió para agradecer a nuestros comensales locales que nos apoyan todo el año con menús, comidas diferentes, especiales fuera de nuestra carta normal, para generar un poquito más de emoción atrás de lo que hacemos nosotros como restauranteros aquí en la capital de la ciudad, y sobre todo darles las gracias a todos los que nos apoyan, ¿no?, en estas temporadas bajas de turismo, aunque sea. En este festival se podrán encontrar las propuestas gastronómicas de 24 restaurantes de la ciudad, que ofrecerán un menú de tres tiempos y una bebida por 250 pesos. Además, se unirán empresarios de varios estacionamientos del centro histórico, quienes brindarán una tarifa preferencial de 10 pesos a los clientes que consuman en restaurantes participantes como El Asador Vasco de Plaza Parque, Gourmet Delicatessen, Casa Crespo, Casa Oaxaca, entre otros. La semana restaurantera en marzo empieza el 16 y hasta el 23. Del 16 al 23 de marzo, toda la semana en los 24 restaurantes se ofrecieron esos menús especiales, y terminamos la semana restaurantera con una vela clausura en el Museo Belver Jiménez, en Matamoros 307, aquí en el centro de la ciudad. La vela clausura sería un momento para los que tal vez no hayan podido asistir a algo de los menús, venir y probar de las cocinas de todos los 24 restaurantes participantes. Tendrá un ambiente más de festival, de comida, cerveza y mezcal, en que cada lugar llevaría un puesto o una mesa donde presentan su comida y su mezcal de la casa. La entrada a la vela tendrá un costo de 250 pesos, o para los comensales que llegan a consumir 4 menús en la semana, se les daría entrada a la vela con un postal sellado 4 veces comprobando el consumo de sus 4 menús. Los restauranteros señalaron que con este evento esperan que en el estado la derrama económica se incremente. Asimismo, se espera que para el próximo festival se unan más empresarios, ya que la finalidad no es competir, sino apoyarse mutuamente para que incrementen sus ventas. Los requisitos para formar parte de este grupo restaurantero son una aportación de 1,000 pesos y participar en la planeación y logística del evento. Para concluir, explicaron que con este festival se pretende también consentir a sus clientes e impulsar el turismo gastronómico en la entidad. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.